Running Tour, las mejores carreras en Maratón Radio. El próximo fin de semana llega la 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum, carrera que arranca el sábado a las 10:30 de la noche desde Ingeniero Manuel Soto. Pero antes habrá muchas más cosas y queremos hablar tanto de esa carrera como de la previa, de su feria que se va a celebrar en las Atarazanas del Puerto de Valencia, tanto el viernes como el sábado, con el director de la carrera y el presidente de la Fundación Valencia Club de Atletismo, es Rafa Blanquer Ángel. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Hola, buenos días, Rafa. Bueno, arranca una semana que seguro que será de muchísima intensidad en cuanto a la preparación de la carrera y con mucha ilusión para ese sábado por la noche en una 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum que va a buscar la etiqueta de plata de la IAF. Pues sí, estamos muy, muy contentos. Este año, como sabes, inauguramos esta carrera, esta séptima edición, siendo etiqueta bronce, la única carrera de 15 kilómetros a nivel mundial con esta distinción. Y, como no, uno de nuestros objetivos para este año es conseguir el siguiente pasito, que es la etiqueta plata. Buscando un peldaño más, buscando siempre la superación. El año pasado recuerdo que además la prueba fue extraordinaria en cuanto a la élite y en cuanto a la velocidad de esa carrera. Se logró la mejor marca del año de la IAF. Y no sé si este año vamos a aspirar a algo parecido. Vuelve Boyd, vuelve el ganador del año pasado. Sí, vuelve, le gustó mucho la carrera, le invitamos este año, él confirmó enseguida su asistencia y va a estar dispuesto pues a volver a batir el récord nacional del territorio español de 15 kilómetros. Ahora mismo la carrera ostenta el récord en 42.02 que hizo él el año pasado. Tanto en hombres como en mujeres se batió el récord de 15 kilómetros en territorio nacional. Entonces, nuestro objetivo, bueno, pues por lo menos intentar conseguir, si no el récord, pues estar muy cerquita de él, que sea una carrera rápida y que la gente pueda disfrutar. Buscar el disfrute, ¿no? Porque al final es verdad que hablamos de la élite y son los que se llevan las fotos, obviamente, los más rápidos, los que, bueno, pues le ponen esa sal, ¿no? Y esa pimienta a la carrera. Pero luego tenemos más de 10.000 corredores, que son los que se esperan, además, con un porcentaje alto de participación femenina en esta carrera. Pues sí, como tú bien dices, bueno, el que nosotros optemos por las etiquetas, lo que está dando en realidad es un sello de calidad al corredor. No solamente el hecho de traer los élites o ser una carrera extremadamente rápida o batir récords. Realmente lo que pretendemos es pues darles un sello de calidad a todos los corredores populares que disfruten de una carrera, bueno, pues que como profesionales y que puedan disfrutarla recorriendo pues todas las calles de Valencia y con el ánimo de la gente de Valencia, que como sabes apoyan todas las carreras y esta es una especial, que es la única nocturna que existe en la ciudad de Valencia, pues bueno, volcarse. Y en este caso, como tú bien comentas, llevamos cerca del 30% de inscripciones femeninas, lo cual a nosotros pues nos llena de orgullo. El hecho de que tanta mujer haya subido de kilometraje a la hora de correr, pues nosotros estamos contentísimos y que hayan elegido encima esta carrera, que es realmente bonita y que hace que se te pase el tiempo sin darte cuenta, que puedas correr disfrutando un poco de lo que es la ciudad, pues nosotros encantados. Como comento, al final es una carrera que se hace realmente para que toda la ciudad disfrute, tanto los que corren como los que no. Los que corren que disfruten del mejor circuito posible y con las condiciones de profesionales, que esté un circuito cerrado, que esté bien acotado y que tenga todo lo que necesita. Y luego la ciudad de Valencia que sea partícipe de una fiesta multitudinaria del running. El circuito será el mismo que el año pasado, salida, como decimos, a las 10:30 desde Ingeniero Manuel Soto, ¿no? Así es. Luego tomaremos la Avenida del Puerto, la Alameda, pasemos por Azores de Serrano, luego iremos Calle de la Paz. Digamos que mezclamos lo que es la ciudad nueva con la ciudad más antigua, con el casco antiguo. La verdad es que yo lo describiría casi como una visita turística a Valencia corriendo.
puesto que salimos en el río y luego, ya te digo, pasamos por lo que son las grandes vías, en la Gran Vía, por ejemplo, Jacinto Benavente, luego por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y volvemos a terminar en Ingeniero Manuel Soto. Las inscripciones siguen abiertas. Decimos que se espera a 10.000 corredores, que tenemos ese 30% de inscripciones femeninas, pero todavía están abiertas y a través de vuestra página web 15knocturnavalencia.com se pueden adquirir esos dorsales, ¿no? Sí, estamos todavía abiertos. El plazo, como siempre, lo intentamos apurar al máximo para que la gente pueda disfrutar de esta carrera. Y lo que estamos haciendo es que ahora ya lo que son, digamos, los dorsales personalizados es mucho más complicado pues tenerlos. Y a partir de hoy, pues ya lo que son los dorsales no salen personalizados con el nombre. Hasta ahora se ha podido hacer, pero la inscripción como tal disfrutan igual que el resto. Entonces, estaremos abiertos hasta el día que comienza la feria, que es este viernes, y luego en la propia feria también se pueden hacer inscripciones. La feria que arrancará el mismo viernes, como decimos, en las Atarazanas del puerto. Así es, en las Atarazanas. Un año más, disfrutamos de un espacio increíble. Yo creo que es de los espacios más bonitos que tiene la ciudad de Valencia y encima que se puede utilizar o que podamos utilizar nosotros, como todos los años o como ya los últimos 4 años, utilizar este edificio para poder disfrutar de un evento deportivo. No sé si a estas alturas de semana todavía queda mucho hasta o mucho trabajo, no quedan pocos días y pocas horas, pero mucho trabajo seguro. No sé si ya cuando te levantas por la mañana ves cómo va variando la previsión del tiempo. Sí, todas las mañanas. Eso es algo que no podemos evitar. Sí, vamos viendo cómo va variando. En un principio nos dan pues un tiempo magnífico, bajan las temperaturas y se queda un sábado excelente para correr. Además, al haber retrasado estos 2 últimos años la hora a las 10:30, bueno, pues es una ventaja. La carrera realmente sí que se convierte en nocturna, porque ya sabes que ahora pues anochece más tarde y no llega a la oscuridad hasta la pasada las 10. Entonces, a las 10:30 de la noche, pues es una hora perfecta para salir. Los corredores ya disfrutan un poquito de lo que es la brisa de Valencia y el fresquito. Digamos que el tiempo es algo de lo que estamos todos pues bastante pendientes. Como bien sabes, el año pasado tuvimos a punto de caernos un chapuzón de estos de agua impresionante, una tormenta, nos respetó el tiempo y nada más terminar la carrera, al cabo de la media horita empezó a caer, bueno, unos chuzos impresionantes. Este año no nos dan lluvias, sí nos dan una temperatura bastante agradable y espero que esto se mantenga así y podamos tener una carrera pues que permita correr mucho y que permita sufrir poco a los corredores. La verdad que sí, este año la previsión del tiempo es inmejorable para, como dices, disfrutar de Valencia, hacer ese recorrido casi turístico de la ciudad nueva, de la ciudad vieja, corriendo en zapatillas, para aquellos que quieran desplazarse hasta la ciudad y también para los más rápidos, para los que quieran buscar marca, y veremos si se logra esa mejor marca del año de la IAAF y sigue dando pasos firmes esta carrera, como lo dio el año pasado, la primera y la única de 15 kilómetros en el mundo con la medalla de bronce de la IAAF, y veremos si se logra ese objetivo de subir un peldaño más y estar para la siguiente edición con la etiqueta de plata. Bueno, pues te dejamos, Rafa, sabemos que hay muchísimo trabajo, vamos a ir hablando a lo largo de los próximos días y por supuesto nos saludamos en las Atarazanas y vivimos juntos esa 15K nocturna Valencia Banco Mediolanum. Muchas gracias, Rafa, muy amable. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio, y en facebook.com/maratonradio.